Hola, bienvenidos a una nueva edición de Anderson Block Ride. Hoy estamos más afrancesados que nunca. Sale la Steiner, les tengo que confesar algo. Yo estoy muy, 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 muy acostumbrado a manejar con embrague, muy. Entonces cuando voy acelerando, suelto el embrague, pues el freno. Dios, vamos con la presentación y comenzamos. Styler, 150 centímetros cúbicos. Un dato que me sorprende es la autonomía de esto. Le entran 5 litros al tanque. Hola, ¿cómo estás? ¿Siempre venís por acá? 5 litros le entran al tanque y anda hasta casi 200 kilómetros. Es una banda, no gasta nada. Pero tiene esto, miren. Ya cuando salí del semáforo. ¡Ay, no quiero doblar! Salí del semáforo y la dirección se mueve para todos lados porque, claro, tiene un rodado tan chico. Es 10 el rodado, si no lo agarro ya lo voy a poner bien. La marca de las cubiertas, esperen 2 segundos que freno, que se las muestro porque las conoce el que las fabrica y Sanela que las compra. La medida es 3.50-10, es una medida que no sé. Son Naidum y dice Made in Zhejiang, China. Vamos a aprovechar y vamos a hacer la prueba de aceleración máxima. Al máximo riesgo. Vamos a dejar que pase la eco. A fondo, fondo, fondo. Ajá. Pasó tanto tiempo para llegar a 40. Ay, no, lo que se me mueve la moto. 60, guarda, 70. Ay, estoy sufriendo como nunca. 80. Y la paso la eco si quiero, ¡Y! 80, no sé si ponerme ATR y se me acaba la calle. Yo te digo que... Acelera, no está tan mal, Frena a fondo. No clava el freno de atrás ni de casualidad. Y el de adelante con estas cubiertitas no lo voy a probar. Vamos a girar no en U, porque acá se puede girar. Ahí está. Y vamos a hacer la segunda prueba de aceleración. En 3, 2, 1... ¡Power! ¡ATR! 45-50! ¡70! ¡80! ¡No te me cruces auto! ¡Ah! ¡Qué hijo de...! Y no venía nadie, hermano, Claro, se cruza como si no viniera gente. Dios, Dios, ahí tendría que poseerme y romperle todo el espejo, pero no lo voy a hacer, no me interesa. Siempre hay que agradecer que uno sobrevive a estas cosas. Y la moto frenó bien, sí, no le tenía fe, pero frenó bien. Me da mucho miedo hablar, saco la pata afuera para hablar porque realmente me da terror. ¿Qué tirás corte? Tira corte encima. Dios, seguro a tu novia, bueno, nada. El tablero, odómetro, 7700 kilómetros, nafta, batería, ¿sí? Marca el nivel de batería, se ve que se queda sin batería. Y el tablero, es una moto estrictamente para ciudad, se puede hacer ruta, siempre digo lo mismo, se puede hacer ruta con todas las motos se puede hacer ruta. No la recomendaría para nada para hacer ruta porque se siente muy inestable. Cuando vas a 60, 70, la moto se siente muy, 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 muy inestable. Lo bueno y lo práctico de esta scooter, que siempre veo que andan muchos en el centro de traje con estas cosas. ¡Ay, pero qué fino! Es que tenés lugar para todo. Y son para ir al súper. Tenés ahí, no sé si se va a ver, para colgar la bolsita. Ahí tenés un lugarcito. Abajo del asiento podés guardar un casco. Viene con un baúl que podés guardar otro casco. O sea, es para ciudad, para no ir cargando mochilas ni nada. No le pidamos más que eso.
¿Vibra la moto? Sí, pero puede ser por las cubiertas de que tiene. La de atrás, ven que se va como moviendo la moto. No, no puedes llevar a la derecha. Yo suelto el volante ahora, el manubrio, disculpe. ¡Ay, qué burro! ¿Ven? Está todo el tiempo va así. Y encima cuando hago así, no se siente que la moto respondiera al movimiento. Es como que tiene un retraso para hacerlo. Yo siento que es una moto muy, pero muy insegura, ¿eh? Muy insegura. Y me dirán, pero es una moto para ciudad, para... La siento muy insegura. Sirve como moto, para primer moto, pongámosle de una mujer que se compre la moto. No, no le den esto a nadie. No, la siento muy, muy insegura la moto, muy insegura. Ya me voy acostumbrando un poquito a la moto y ya no me da tanto miedo doblar. Al principio sí me daba miedo, ahora es como que no dobla tan mal la moto. Pero me da un que la rueda patine. Estas ruedas marca Chongqing. La moto salta. Cuando la esforzada adelante salta. Y es que es liviana. ¿Hace Willy? Y yo creo que sí, ¿eh? Tendría que salir de cero, pero yo creo que Willy hace. Sí. Si salís de cero con el freno un poco apretado y algo, sale. Cuando aprieto el freno, este es el freno de adelante. Siento una vibración en el... Ajá, ¿qué pasó acá? Ah, es Chile, por eso. Eso es chileno y frenó la senda peatonal y yo me sorprendí. En Chile, si apretás un pie en la senda peatonal, te frena todo el mundo. Ay, no quiero doblar tan fuerte. ¡Oh! ¡Acelera a fondo! Miren esto, que acá hay un control de velocidad. Vamos a ver cuánto me marca. Lo voy a dejar a 60. 60 ahora. 60. 52 me marca. 60 veces el auto. No, no sé qué me marca. 60. Con el empedrado, la moto va muy inestable, muy flotando. No la quiero pasar de 60 porque realmente me da miedo, pero voy cómodo. Lo bueno es que al tener toda esta porquería acá adelante, tipo carenado le podríamos llamar, no te da frío en las piernas. Y el parabrisas se regula en altura, supuestamente. ¡Ay, ay, ay! Miré por otro lado y pensé que hizo ir la moto. Si es como para andar muy derechito, así como... ¿Querés saludar a alguien? No, ni giré la cabeza para saludar. No la giré mientras va acelerando. ¡Uah, faldo! Yo creo que si corro al lado de la moto le gano. Hacer la picada mortal. Por favor, ponete de asfalto y a la cuenta de 3, no calenté, no hice nada, así que vamos, vamos, tengo la rodilla matada para que pase el auto y a 10 metros para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es la marca. ¿Estás listo? 1, 2, 3. ¡Ja! ¡Es obvio que le va a ganar! ¡Más mal que le voy a ganar! ¿Sí? Acelera más rápido un Anderson Power que la moto. Nunca vas a poder contra un Anderson Power. Nunca. ¿Querés la revancha? Dale. Hacemos la revancha, dale. Por favor, un poco más acá. Ahí, listo. 15 metros. 1, 2, 3. ¡Gané! De nuevo 15 metros. Nada puede contra el Anderson Power. Nada. Y eso que no calenté. Tengo la rodilla matada, pero bueno. Pero te gané. Te gané igual. ¡Power! A fondo. Me estoy dando literalmente a fondo.
literalmente 70, ¿eh? Dice que voy a 70, yo no siento que vaya a 70 ni de casualidad, les digo, ¿eh? Ni de casualidad. La llevo a fondo. Para mí esto no va, ojalá ande el GPS, porque para mí esto no va ni de casualidad a la velocidad que dice, ¿eh? Ni de casualidad. Le digo que, a ver, doblo con una pata afuera, por la duda que se caiga la moto, pero no dobla mal, no dobla mal. Pero ahí va el tema de si realmente estoy yendo a la velocidad que dice la moto, o no. Bueno, como no tiene caja de cambio, miren esto, no se frena. Y no puedo tirar un cambio para que frene la moto, no tiene freno de motor. Entonces vengo como un misil, ¿no? Hay que frenar así o así, no estoy acelerando. Quiero, ay, venís en contramano, hermano. Ay, qué terror. No sé si se apagó la moto o qué. Ahí está. ¡Oh! Bueno, debo decir que los retrovisores se ven muy bien, muy bien. Este está cambiado, ¿sí? Porque no dice que no veía muy bien, pero no noto que vibre en algo raro, ¿sí? La moto vibra, pero terrible lo que vibra. Es como que se siente que está floja, ¿entendés? Como que, ay, es rara. Pero, por ejemplo, recién venía crucereando a 40 y va súper relajado. O sea, me siento como que estoy en París, vamos, ¿entendés? O sea, me realquilé un scooter y nada. Y salí tipo nada a caretearla por la acá, bueno, justo estoy llegando a la Fontana y Trevi. Ahí voy a tirar un euro para pedir un deseo. Es lo que voy a hacer en instantes. Ahora, eso sí, con esto, si soy virgen, muero virgen directamente porque no me mira nadie. Nadie me mira, así como que yo miro a ver si alguien me mira. Nada. ¿Por qué estoy tan solo? Bueno, estamos metiéndonos en el medio de la ciudad en hora pico. Todavía no estamos en el microcentro de Mendoza, sino que estamos a 2-3 kilómetros del microcentro de Mendoza, ¿sí? Así que vamos a ver qué tal filtra la moto. Voy a volar acá. A pasar como las esquinas y todo porque... doblo con un miedo. Pero qué miedo. Digo que para filtrar por lo menos tiene esa reacción de bueno, salgo, pero no le pido mucho tampoco, ¿no? Con esos 8,5 caballos, miren el acelerador. Como que acelero en falso. Cuando freno a esta velocidad siento una vibración que me da terror. Y los retrovisores empiezan a vibrar. Y yo vibré, y ella vibró, y todos vibramos. Es terrible, terrible. Apreté el embrague para frenar, soy un imbécil. soy un imbécil. Pero mira cómo filtra, señor. ¡Oh, que la zanera no filtraba! Miren cómo pasé, como un campeón. Lo que sí, miren el ángulo de giro. Es zarpado, tiene mucho ángulo de giro, mucho. No, miren ese power, esa reacción. Es increíble, yo no lo puedo creer. Sí, es sarcástico, por las dudas. Que después me digan, ya tuve una y no aceleraba. Es sarcástico, sí, por las dudas. Miren cómo apuro cómo lo apuro el gol, miren. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Dale, hermano. Guarda, ¿sabes qué noto? Que algo, yo creo que la correa de la transmisión o algo está fallando o algo. Porque a veces acelera mucho más y a veces acelera menos, es rarísima. Es rara la aceleración. Acá está titirando, está el amarillo, pero como la señal no tiene retrovisor, yo no se lo rompí nada, ni me miren. Te aseguro que siquiera la choco. No tiene retrovisor la señora. Nada de retrovisor, nada, porque lo tiene arrancado literalmente. Ni me ve. Multa por no tener retrovisor. Ni me ve. Se está ciega. Literalmente andando ciega. Ay, pero que estos pozos me están matando la espalda. Ajá, y esta tampoco me vio. Ahora sí llega a lo power. Me voy a meter al microcentro. Y ahora es donde tengo que filtrar. Miren. Tac. Taca, taca, taca. Chao. Miren cómo filtro. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Mirá, pero filtra, filtra bien, filtra bien. Tiene mucho ángulo de giro. Vamos a dejar pasar a la gente. Por favor, pasen. No, pasen. Vamos a ver. Vamos a ponernos ATR con... Eso es lo lindo de andar en moto, ¿Por qué andar en moto? Por esto nos ahorramos todo. Miren, voy a filtrar de un lado para el otro. Ah, se puso en verde. Cuando está en verde nunca filtro, Solo filtro si está parado el tráfico.
claro que es sexy. Oh, sí. Ah, está cortado, bueno. No voy a poder meter de centro a centro. Igual, realmente no hay mucho tráfico. Pensé que iba a ser mucho, mucho más. ¿Saben qué me resulta cómodo andar en esta moto? Andar con los pies colgando. Ajá. Está la senda peatonal y tenés que cruzar por la senda peatonal. ¡Pero si estamos en el campo, coño! Me es muy cómodo andar con los pies colgando, no sé por qué. Es como que no quiero poner los pies ahí. Estoy acostumbrado a la moto a tener los pies más abajo, eso debe ser. Vamos a filtrar ATR. Ahí va, ahí va. Voy a cruzar todo el carril ahora. Gracias, muy amable. Ajá, miren cómo filtro. Vamos a hacerla bien, porque si vos vas caminando, no te pueden decir nada. Vos apagás la moto y caminás al lado de la moto y no te pueden decir nada. Entonces, así es como vamos a filtrar en ciudad. Que esto con la MT no lo puedo hacer porque es literalmente un monopatín llevar esto, ¿eh? Entonces, ajá. Y me voy a poner adelante del semáforo rojo. Y así va a ser como filtré toda la ciudad. Porque no pesa nada. Cualquier cosa me quedé sin nafta, chicos. Vamos por acá. Tocamos ahí, esperamos. Rojo, listo. Me meto. Ahora sí. Chao. Le prendo. Y me filtré toda la cuadra. Chao, una vez te va a doler, así que no voy a hacer nada. Bueno, vamos cerrando el episodio del día de hoy. Zanella Styler Scooter 150. Muy, pero muy europeo esto. Ya sabemos, un Anderson Power le gana. Yo creo que le gana cualquier cosa. Pero anda bien la moto. Para mí es muy, muy, muy insegura. Como siempre, recuerden suscribirse en YouTube, síganos en Instagram, en Facebook también nos usamos. Y hagan lo que quieran, compartan el video si les gustó. Como siempre, buenas rutas. ¡Chau! Ajá, tiró toda la mierda. Tiró el cartel, pasó por donde quiso y se escapa fugazmente. Fugazmente se escapa. Ajá, miren, con el celular, tirando carteles, todo, todo. Te voy a quemar el video porque sí. Multa por usar celular, multa por tirar la barrera, multa por todo. Multa también, no sé por qué le está haciendo.